El diputado Miguel Rosales, presidente de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista ante la Asamblea, y el legislador Walter Espinosa competirán por la candidatura presidencial con la exdiputada del mismo partido ante el Parlamento Centroamericano, Nidia Marenco, y con el empresario Milton Arcia. Así lo anunció el partido opositor y segunda fuerza política de Nicaragua, que presentó los cuatro precandidatos a la presidencia de cara a las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el gobernante Daniel Ortega buscará una nueva reelección. Arcia fue el más aclamado entre las decenas de personas que acudieron a la inscripción de precandidatos en la sede del PLC en Managua, que contrario a otras agrupaciones opositoras, no estuvo vigilada por policías. Durante las inscripciones, una parte del PLC, liderada por el integrante Valemor Valladares, se quejó de que los precandidatos fueron elegidos de dedo sin consultas dentro del partido. Las votaciones para elegir al candidato a la presidencia por el PLC están previstas para el próximo día 25. Según el calendario electoral, los partidos en contienda deben inscribir a sus candidatos a la presidencia entre el 28 de julio y el 2 de agosto próximo. Hasta ahora, 6 personas que han anunciado su interés en competir con Ortega en las elecciones de noviembre han sido arrestadas y otra fue citada por el Ministerio Público. El PLC, calificado por el resto de la oposición como colaboracionista de Ortega, es oficialmente la segunda fuerza política de Nicaragua gracias a los 14 diputados que obtuvo en las elecciones de 2016.